estén? Sean todos bienvenidos al episodio 11 de Pikmin 1. Literalmente estamos en la recta final, gente. Estamos en los últimos tesoros porque en la Gran Laguna nos quedan 2 piezas. En el ombligo del bosque nos quedan 3 piezas. En el bosque de la esperanza nos quedan 3 piezas. Y en la zona de impacto nos queda 1 pieza. En estos últimos episodios se vienen ya lo último, así que si no vieron el episodio anterior, pues les comento. Hicimos la misión Pitufo en la Gran Laguna. Me refiero a que ocupamos a los Pikmin azules para conseguir unas piezas que estaban un poquito retiradas. Y aparte nos enfrentamos a uno de estos tipos que... El one que sobra. A ver, no fue del todo malo porque sí, recuperamos 2 piezas y no logramos llegar la tercera a la nave, pero por lo menos se quedó muy muy cerca. Entonces ya tenemos, prácticamente nos falta 1 pieza por descubrir aquí en la Gran Laguna, así que podríamos tal vez aprovechar a farmear un poquito más de Pikmin, si es que se puede. No me voy a arriesgar mucho tampoco, pero básicamente eso vendría siendo lo que haremos en este episodio: sacar la pieza faltante y llevar la que quedó a medio camino a la base. Así que probablemente sea un episodio corto. Quiero pensar que va a ser un episodio corto, así que, gente, vamos a comenzar con la misión de la Gran Laguna, la parte final. Como les digo, lo único que falta es 1 única pieza. La otra está, ahí está, al ladito. O sea, le puedo hacer un... y ya se mete. Pero obviamente Olimar es un poquito flojo, ¿verdad? Entonces requiere de la ayuda de sus Pikmin. Ah, ya resucitaron estos güeyes de Oko. Creo que requería de 20 o de 30. Voy a llevar 30. Mejor que sobren la que falte. Ok, se requiere 20, pero me da igual. Ahí está, y así de rápido, gente, a los primeros minutitos del video, tenemos la pieza. Perfecto. Ok. No es una pieza como tal de la nave. Ok. Radio Interestelar. Es una pieza que le sirve del entretenimiento a los Olimar. Ok. Eso es prácticamente lo que nos dijo en el episodio anterior. Ok, ahora, la última pieza que nos falta está justo ahí. ¿Qué es ahí? La verdad no me acuerdo. Al menos no alcanzo a distinguir que haya una puerta. Pero sí veo que requiere Pikmin azules también. Entonces voy a regresar a estos Pikmin. Espérate, primero voy a vencer al... voy a vencer a este güey de aquí. Sí, porque honestamente no quiero problemas, güey. Sin embargo, este güey sí quiere problemas. Entonces más vale que tema. No sé si me haga falta farmear. Bueno, no, tengo ciento tanto, pues. Pero de todas maneras, no voy a desperdiciarlo. Sí, ocupo aprovechar cualquier detallito que pueda farmear ahorita. Es lo bueno. Voy a aprovechar esas pastillas de Pikmin amarillos. Ocupo 10. Bueno, en realidad sí voy a sacar bastantes de los Pikmin azules, porque pues la misión va sobre ellos. Así que voy a sacar 60. Muy bien, entonces a los Pikmin amarillos se les va a encargar que se hagan cargo de su pastilla, la pastilla de su tipo, y los otros Pikmin amarillos que se encarguen de la otra pastilla. Y voy a dejar estos aquí para ver si pueden conseguirse una florecita. Ahora la cosa... ¡Ay! Sí, son muy molestosas estas. Ok, ahora sí, sin más interrupciones, por favor. A ver, ¿dónde queda esa cosa? Queda justo por aquí. ¡Ay! No me digas que voy a pasar por donde está el Zap. ¡Sí! A ver, aquí hay zacate. Agarren, por favor, una pulparinda, algo, no sé, güey. Por favor, saquen néctar. O sea, cuando necesito que saquen néctar, no sacan néctar. Y cuando sí, cuando no la necesito, sí sacan. Ok, ya está. Ya está, no se emocionen. A ver, misma técnica, hay que ser pacientes y atacar cuando te aterricen. Y ahora, otra vez. No. Ok, se murió solita, perfecto. Bien, luego nos encargamos de esa madre. Ahí está la pieza. Ok, está bastante accesible. ¿Sí? ¿Accesible? ¿No hay ningún monstruo? Perfecto, y esto es... ¡por fin! ¡Mi asiento de piloto! Una vez que haya instalado, la cabina volverá a estar en orden. Pronto mi nave empezará a parecer más a la Dolphin de antaño, como los viejos tiempos. Ok, está un poquito maltratado tu asiento, pero pues como quieras. Ok, requiere 25, no los voy a enviar a todos porque tampoco hay prisa. Tampoco hay prisa, así que voy a enviar únicamente a los necesarios. Ahí está, 22, 24, 26, ahí está. Y así como había dicho, también voy a aprovechar lo que pueda, lo que sea más fácil, para poder farmear Pikmin. Así que me voy a llevar a estos. De hecho, ¿cuántos Pikmin tengo ahorita? No tengo una forma para ver. Creo que a menos de que llegue a la base. Pero bueno, por lo menos ya tenemos esto y ya está. Chicos, ya tenemos la Gran Laguna al 100%. Ay, no me digas que vas a pasar por ahí. No sé por qué se dieron esa vuelta, honestamente. Ya me da igual. O sea, estos vatos no... no entienden, güey, no entienden. Ok, oh, mira, sí están floreciendo. Eso está perfecto. Ok, aquí hay 5 Pikmin rojos. Y dentro de aquí hay 120. Son 125 en total. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pikmin amarillos aquí abajo. Y hay 75. Un total de 85. Está muy, pero que muy bien. Aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pikmin azules. Curioso, porque deberían ser uno más.
Y aquí tenemos otros 50, serían 59, más los que están llevando los tesoros, pues creo que sí tenemos bastantitos. Ok, esto está yendo bastante, bastante bien. Será un episodio corto al parecer, gente. Pero era un episodio que se necesitaba. Ya, ya está, gente. ¿Qué está haciendo ese Pikmin, güey? ¿Qué está haciendo, güey? No, ya, en serio, ¿qué está haciendo? Asiento de piloto. Solo con imaginarme instalado en la cabina me viene a la mente imágenes en las que veo a la Dolphin elevándose en los cielos. Vuelvo a sentirme inspirado. Voy a sacar literalmente a todos los Pikmin. Ya no me hace falta absolutamente nada más de esta zona. Así que sí, oficialmente hemos completado la gran laguna al 100%. Y ahí vienen más, güey. A ver, espérate, ¿quién ocupa más esta...? Voy a ver quién ocupa más. Creo que ocupa más el amarillo. Pero déjenme ver. Primero quiero ver qué es lo que ya tenemos para irlo depositando. A ver, entonces, de totales tenemos 85 Pikmin amarillos, 125 rojos, 101... Wow, increíble. 101 Pikmin azules. Entonces, oficialmente los ocupan más los amarillos. ¿Por qué tienen que ser tan técnicos, güey? Y me voy a esperar a que salgan estos Pikmin. Pero bueno, gente, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar al episodio del día de hoy. Excesivamente cortito, yo lo sé. Pero como les dije, son episodios que vienen ya para la recta final. Entonces, para el próximo episodio, gente, estaremos completando al 100%. El ombligo del bosque. Son tres piezas las que nos faltan. Quiero recordar las piezas que nos faltan, así que no hay problema. Terminamos con 93 Pikmin, nada mal. Nada, pero que nada mal. Gente, así que hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado este episodio sencillito. Pero por lo menos ya mostramos que hemos sacado al 100% la gran laguna. Así que, gente, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado. Si han entretenido, si fue así, ayúdame con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse, que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales y obviamente un video misterioso. 14 días desde el impacto. Comejen. Hoy he aprendido algo nuevo acerca de los patrones de comportamiento de estas criaturas. Son unos insectos bastante fastidiosos. Se comen los puentes que construyen los Pikmin. Todo el esfuerzo que hicieron para nada. Debo vigilar estas animalillas. Sí, pero ya no vamos a volver aquí, así que no te preocupes, Olimar. Faltan 8 piezas, gente. Faltan 8 piezas. Venga, nos vemos en el día 15. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que los quiero. Adiós.